Bueno, esto lo inventé yo, ¿vale? Luego había gente que empezó a copiarlo cuando he visto que otros lo hacían y tenían visitas. Pero bueno, todo el mundo no puede inventar las cosas, ¿vale? Solo puede ser uno el que inventa las cosas. Los demás, copiones, copiones, ya está. ¿Eh? ¡Ay, qué guapito soy! ¿Qué viene algo las cosas? No, copión, ¿vale? Ti, 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 ti. Venga, llora un poquito. ¿Qué? Que no se ¿Pero cuál? Por ejemplo, límite cuando x tende a más infinito. <coughs> límite cuando x tende a más infinito. El 2x más 5. 2x más 5. Entre 2 menos en serio, Kido. Bueno, pues vamos a hacer un estudio completo. ¿Vale? Si hacemos el estudio completo y te sale, pues ya sabes hacerlo todo. Es que, vale, el más infinito, muy bien, hacemos el más infinito. Tú ya tienes que saber, por la regla que vimos, que el límite este vale menos 2, ¿sí o no? Sí. El coeficiente de x, la a, esto lo engaño a todo el mundo, porque esto hay que escribirlo así. Yo a la gente que no lo pilla mucho le digo, cámbialo de orden, ponlo bien, y luego ya te equivocas. Se siguen equivocando. El coeficiente, si tienen el mismo grado 1 y 1, el coeficiente de esta x entre el coeficiente de esta x queda menos 2. Pero esto no te da toda la información. ¿Por qué? Porque no sabes si es por arriba o por abajo, por eso por la izquierda. Tú sabes que tiene una asintota horizontal. Cuando el límite cuando x tiende a infinito da un número, es una asintota horizontal. Cuando el límite cuando x tiende un número da infinito, es una asintota vertical. Pues esto no lo puedes hacer en el examen, lo que yo voy a hacer ahora. Está prohibido. Pero tú pones que X vale 100 y sustituye. Esto lo. A mí, vamos, a mí me enseñaron a hacerlo mentalmente. Ok. Como tuve buenos profesores que me enseñaron a operar con la cabeza, me dijeron, deja la calculadora. Pues, entonces yo muchos problemas no tengo. Esto sería. Además que solo quiero mirar el signo, esto sería positivo, esto negativo es negativo. ¿Vale? O sea, lo que hace con la calculadora es 205 entre menos 98 da menos 2,0 algo. Entonces eso que es por arriba y por abajo, por abajo, porque es más chico, Pues nada. Esto quiere decir que tiene una asíntota vertical en el 2 y es así. X tiene más infinito, 2 por abajo, x más infinito. Dos por abajo. Dos por abajo. Yo me dibujo aquí, lejos, y dibujo una flecha que llega hasta ahí. No es lo que quiero hacer, yo quiero hacer más cosas, ¿vale? Ya que estamos, lo repasamos todo. ¿Cómo sería el límite cuando x tiene a menos infinito? Que hay que hacer los dos, ¿vale? Bueno, la primera manera, que a ti no te gusta, es la manera... Ortodoxa, que es donde pone x tú pones menos x, entonces sería igual que el límite cuando x tiende a más infinito de 2 por menos x más 5, pero es que no cuesta nada hacerlo así, o sea, son 30 segundos de tu vida, yo hazlo bien, ya que está, ¿para qué lo va a hacer mal pudiendo lo hace bien? Te piden que lo hagas así, tú lo haces así, ya está, vamos a ver, lección, entre paréntesis. Que no tienes que hacer lo que dices de la gana. tú tienes que hacer feliz a tu profesor o profesora. ¿Vale? Eso es lo que. de eso se trata. No de que tú, de que tú lo hagas bien o te gusta a ti, sino de que le guste a él o a ella. Entonces, tu trabajo como alumno o alumna no es aprender mucho y estudiar, es ¿eh? complacer a tu profesor o profesora, que es el que te pone la nota. Entonces, tú, ¿cómo lo complaces? Haciendo las cosas como a él o a ella le gusta, ¿Vale? Son personas. Tienen sentimiento, tienen debilidades y hay que aprovecharla, tío. Para sacar la máxima nota. Es que no, no habéis pillado todavía la filosofía del estudio. Es así. Entonces, si a mí me dice que lo haga así, yo lo hago así. Y a mí me gustaría hacerlo de otra manera. Ya lo haré yo cuando yo ya sea grande y ya. Vale, y esto daría también menos dos. Ok. Eh, un poco chorra porque ya sé que me va a dar menos 2 desde el principio, pero bueno. Y ahora que es por arriba o por abajo, pues me cojo el menos 100 mentalmente y lo hago. Y fíjate que da menos 195 partido 102. Esto da un poquito menos de tío, un poquito más de menos 2. La menos 1,93, una cosa así. Esto está por encima, ¿vale? Entonces yo ya sé dos cosas. Sé que tiene una cinta horizontal en el 2. Y sé también que por arriba, cuando aquí está en más infinito, es, hemos dicho que era por abajo, no, por abajo. que es menos 2, no 2. Menos 2, era menos 2, quiere y daba menos 2,01 por abajo, y por aquí era por arriba. ¿Vale? Ya, para dibujar la función completamente, que es el objetivo final de todo lo que estás dando en análisis, al final lo que tienes que hacer es dibujarla. Tienes que hacer la asíntota vertical, que es igualar denominado a 0. Entonces, igual al denominador a de 0, lo voy a poner, por si hay alguno que todavía no te da 2. Pues entonces hay una asíntota vertical en 2. Y para ver, ¿para dónde va? Tienes que hacer el límite. Cuando x tiende a 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. No, tú en selectividad puedes hacer esto y te quedas tan pancho. Tú puedes poner resultado. Pero lo que hace tu cabeza, o en su defecto la calculadora, si eres un meapila, lo harás con la calculadora. Si eres una persona cabal, yo lo miro así. Y esto es 2. A mí me da igual esto, porque esto no influye. Esto da más. Positivo. 2 por 2, 4 da 9. Y esto da 2 por debajo es 1,99. Esto da positivo. También. Entonces va a ser más infinito. Pero si, vuelvo a repetir, si. Lo que pasa con esto es inseguridad, nervio, no sé qué. Me voy a hacerlo con la calculadora, vaya a ser que no salga bien. No, pero bueno. Todo el mundo no puede ser perfecto. No, yo no. Si yo fuera, estaría yo dando clase en un instituto algo. Esto da 8,98 partido 0,01. Da 892 es un número muy grande, más infinito. Y el otro, yo lo veo, digo, dos por arriba. Esto da positivo. Uy, lo he hecho mal. No lo he hecho bien. Esto da negativo, 2,01, 2 menos 2, 2. Esto da negativo, esto da positivo, pues da negativo. Pero vuelvo a repetir. Por mor de los nervios, la gente. Ay, que ay, no vaya a salir. Se quiere asegurar la calculadora, no sé qué. Ya te digo, no. No. No voy no. Entonces yo me di cuenta rápidamente. De que esto da negativo. Y da menos 901 o algo así. Que es un número muy grande negativo. Y con esto tengo información de sobra para dibujarla. Esto es una hipérbola. Hipérbola. ¿Vale? 2, digo menos 2, la horizontal, <coughs> 2, la vertical, vertical. Entonces hemos dicho que el menos 2 por aquí, por abajo, por aquí, por arriba. Y ahora, 2 por la izquierda, más infinito, 2 por la derecha, menos infinito, me coincide, ¿vale? Y ya te vi metiendo. Esta función no tiene ni máximo ni mínimo. Lo veo, ¿no? Oh, ya, ya lo verá cuando haga la derivada y eso. vamos, para que te vaya quedando con el cuento. Y es siempre creciente, ¿lo ves? Tiene más clarito ya, ¿no?